Hola, bienvenidos al canal, amigas y amigos. Y bueno, pues el día de hoy para aprender a tejer este lindo cuadro que queda precioso, muy hermoso, amigas. Bellísimo y súper facilito de tejer. Y bueno, pues este cuadro es especial, ya saben, para mantas, para tapetes, para cojines, para todo o simplemente así solito, amigas, pues para aprender a tejer. Y bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos? Y bueno, pues ya estamos listos para iniciar. Yo voy a tejer todo mi cuadro con el gancho del 4.5. Si ustedes no tienen este gancho, pueden usar el que les indica su lanita, o bien el del 4 o el del 5. Les va a quedar igual de bonito, amigas. Bueno, vamos a iniciar con el arito mágico. Y vamos a hacer el primer cuadrito para que se vaya tomando forma de cuadro. Entonces vamos a subir tres cadenas. Una, dos y tres. Vamos a dar una lazada y adentro del arito vamos a tejer un total de 3 puntos altos. Aquí llevamos 2 y 3. Ahora dos cadenitas de separación en el mismo espacio, 3 puntos juntos. Contamos 1, 2 y 3. Dos cadenitas de separación. En el mismo espacio, vamos a volver a tejer nuevamente 3 puntos juntos. Dos cadenitas de separación y nuevamente en el mismo espacio 3 puntos juntos. Dos cadenitas de separación. Y listo, pues ya tenemos aquí nuestro primer cuadrito, amigas. En este punto, bueno, me voy a salir del tejido para echar la hebra por este espacio. Ahora sí, apretamos los puntos, retomamos el tejido y cerramos con un punto deslizado en este espacio. Y listo, pues ya tenemos aquí la base para nuestro cuadro. Y bueno, amigas, pues este cuadrito va a ser de muchos colores, así que vayan sacando todos sus poquitos para que lo vayan, para que lo puedan realizar. ¿Okay? Ay, amigas, se me traba la lengua. A ver, vamos a destrabar la lengua. Subimos una cadena y pues ahora sí, cambiamos de color. Y bueno, pues ahora sí, amigas, una vez que tengan preparado su cuadrito, ahora sí, continuamos la siguiente vuelta. Vamos a iniciar en cualquiera de los espacios. Yo voy a entrar en este. Vamos a pasar la hebra. Dejamos un poquito largo para poder ocultar al final. Subimos una cadenita. Y en ese mismo espacio vamos a entrar y vamos a tejer un punto bajo. Así. Ahora dos cadenitas de separación. Y en el mismo espacio un punto bajo. Ahí está. Ahora una cadenita de separación. Una lazada y en el punto que nos quede en el centro, ¿verdad? En este, lo vamos a hacer en relieve. Vamos a entrar, jalamos la hebra, salimos por dos y por dos y listo. Así, una cadenita de separación, espacio que sigue, en todo el espacio de la esquina, vamos a entrar y vamos a hacer un punto bajo. Dos cadenas y un punto bajo. Ahora una cadenita de separación, una lazada, en el punto que quede en el centro, un relieve. Una cadenita de separación, en este punto, un punto bajo, las dos cadenitas y un punto bajo. Una cadena de separación, una lazada. En el punto del centro hacemos el relieve, cadena de separación, un punto bajo, dos cadenitas de separación, mismo espacio, un punto bajo, una cadenita de separación, una lazada, un relieve, una cadenita de separación. Y ahora sí, cerramos con un punto deslizado en este espacio. Aquí. Cerramos.
Y listo, pues ya tenemos la vuelta número 2. Subimos una cadenita y podemos volver a cambiar de color. Tomamos el siguiente tono, yo voy a usar este rosa pálido y vamos a entrar, amigas, pues aquí mismo donde finalizamos en esta esquinita, ¿sí? Localizan las esquinas, así. Y en cualquiera que ustedes quieran o en donde finalizamos, pues aquí. Aquí vamos a pasar la hebra, que nos quede un poquito larga, ¿verdad? El bucle para poder ocultar. Y vamos a subir una cadena. Ahora, en ese mismo espacio vamos a entrar y vamos a hacer un punto bajo. Ahora, dos cadenitas de separación. Mismo espacio, un punto bajo. Ahora, una cadenita de separación, una enlazada. Y vamos a hacer relieves, igualito como hicimos este, pero ahora en los puntos en los que no tejimos, ¿ok? Bueno, pues tomamos este. Y vamos a hacer igual un relieve saliendo por dos y por dos. Aquí nos detenemos. Una cadena de separación, una lazada y en el siguiente punto, fíjense bien, amigas, en este no, porque aquí está este, ahora en este. Y aquí vamos a hacer nuevamente el relieve, saliendo por dos y por dos, así. Una cadenita de separación. Y en la siguiente esquinita vamos a entrar con un punto bajo, dos cadenitas de separación, ups, ¿quién anda por aquí? Dos cadenitas de separación y un punto bajo en el mismo espacio. Ahí, una cadena de separación, nada más una lazada en el punto que queda aquí abajo, relieve, saliendo por dos. Y saliendo por dos. Una cadena de separación. El siguiente relieve ya sabemos que nos vamos a brincar este punto y vamos a entrar en este. Hacemos el relieve, una cadena de separación y ya llegamos a la esquinita. Un punto bajo, dos cadenas y un punto bajo en el mismo espacio. Una cadena de separación, el relieve. Una cadena de separación, el siguiente relieve. Y vamos a finalizar con la última cadenita de separación. Y listo, pues ya finalizamos, amigas. Entramos en este espacio y cerramos con un punto de lisar. Subimos una cadenita y podemos volver a cambiar de color. Tomamos el siguiente tono, yo voy a usar amarillo y vamos a iniciar aquí. En esta esquinita, ¿sí? Aquí fue, miren, aquí fue donde cortamos y aquí queda la esquinita, ¿ok? Localicen bien todas sus esquinitas, amigas, así, para que no vayan a entrar en otro espacio. Entonces aquí pasamos la hebra, voy a tratar que me quede bien pegadito a la esquina para no batallar, así. Y ahí mismo vamos a hacer un punto bajo, entramos y hacemos un punto bajo. Aquí estiramos esta hebra para que se junten los puntos. Muy bien. Y lo hacemos hasta la esquina para que nos queden todos los puntos. Muy bien, amigas, ahora dos cadenitas de separación. En ese mismo espacio, un punto bajo. Ahora para esta vuelta, amigas, vamos a hacer puntos en relieve escondidos. Así que hay que poner atención para que no se pierdan en el espacio que vamos a entrar. Muy bien, ya tenemos la primera esquinita. Vamos a dar la lazada. Y vamos a entrar en este espacio. Aquí. Y vamos a salir ahí mismo, miren. Entramos aquí. Hacemos este pedacito para acá para que por ahí pase el gancho. Jalamos la hebra. Estiramos un poquito para que no nos quede tan apretado. Y salimos por dos y por dos, ¿ok? Ese es el punto escondido. Y bueno, ahora encima del punto en relieve que tenemos aquí, encima nos queda este espacio. Ahí entramos y hacemos un punto bajo. Ahora una lazada. Vamos a hacer el punto en relieve escondido. Vamos a entrar aquí. Vamos a salir así.
a la mula hebra, salimos por dos y por dos, ¿ok? Ahí está, amigas. Ahora en este espacio, encima del punto en relieve, queda un hoyito. Ahí en ese hoyito, un punto bajo. Nuevamente, un punto escondido con lazada. Entramos por aquí y salimos por aquí. Ahí está. Salimos por dos y por dos. Ahora, en este espacio, un punto bajo. Y así debemos tejer, amigas, todas las caras de este cuadrito. Bueno, ahí va. Ya llegamos a la esquinita. Vamos a tejer un punto bajo, dos cadenitas y un punto bajo en el mismo espacio. Muy bien, iniciamos con un punto escondido en relieve. Lazada. Pasamos por aquí, miren, pasamos por aquí, salimos por aquí, jalamos la hebra, salimos por dos y por dos. Encima del punto en relieve, un punto bajo. Ahora otro punto escondido, así. Un punto bajo encima del relieve. Ahora un punto escondido. Ahora en este espacio un punto bajo y llegamos a la esquinita. En la esquinita ya sabemos que debemos tejer un punto bajo, dos cadenas y un punto bajo. Ahora un punto escondido. Fíjense bien, amiguitas, aquí está este punto bajo. Entonces vamos a entrar abajo de ese espacio, saliendo por este hoyito que nos queda por aquí. Hacemos el punto en relieve, que es un punto alto. Encima del relieve, un punto bajo, un punto escondido, punto bajo, un punto escondido. Ay, amiguitas, este es un rompecabezas, ¿verdad? Miren. Ahora en este espacio, un punto bajo y ya llegamos a la esquinita. Un punto bajo, dos cadenas, un punto bajo. Muy bien, ahora el relieve escondido. Aquí está el punto, vamos a entrar abajo de ese punto. Vamos a salir aquí. Ahora un punto bajo encima del punto en relieve. Un punto escondido. Este no quiere. Ahí va, amigas. Entramos así, estiramos por acá. Ahí está. Ahora el punto bajo en este espacio. Un punto escondido. Un punto bajo en este espacio. ¿Y qué creen, amigas? Pues listo, ya finalizamos. Cerramos con un punto deslizado en este espacio. Y ya quedó, amiguitas, ese punto escondido, pues, ¿verdad? Queda muy bien. Vamos a contar cuántos son en total. Bueno, voy a contar el que queda aquí en la esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos en cada cara del cuadro, ¿ok? En cada carita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, 8 para todas partes, ¿ok? Bueno, una vez que finalicen, subimos una cadenita. Y ahora sí, tomamos nuestro siguiente tono. Yo elegí el color blanco. Y vamos a iniciar aquí donde finalizamos, ¿okay? Vamos a localizar todas las esquinitas. Sí, amigas, para saber dónde vamos a entrar. Pues todas estas, ¿ok? Y bueno, pues miren, también ya oculté las hebras que me quedan al final, pues para que no nos estorben. Ahora sí, amigas, pues entramos aquí, pasamos la hebra, vamos a subir una cadenita y ahora vamos a tejer un punto bajo, dos cadenitas de separación y un punto bajo en el mismo espacio, ¿okay? Ya tenemos la primera esquina.
Ahora, en todas las caras de nuestro cuadrito debemos tener 8 puntos bajos. Entonces vamos a contar aquí. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí nos detenemos. Ya llegamos a la esquinita donde vamos a tejer otra esquinita. Vamos a hacer un punto bajo, dos cadenitas de separación y un punto bajo en el mismo espacio. Bueno, ya tenemos esa esquina. Ahora nuevamente contamos 8 puntos. Aquí desde el primer espacio contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Okay? Ya llegamos a la esquinita donde vamos a tejer un punto, dos cadenas y un punto. 5, 6, 7 y 8. Y listo, pues ya finalizamos. Una vez que finalicen, en este espacio cerramos con el punto deslizado. Y listo, amigas, pues ya tenemos esa vuelta. Voy a continuar con este mismo tono, tres vueltas del mismo color, ¿ok? Pero se van a tejer diferente. Así que voy a continuar con el mismo tono. Me voy a pasar aquí a la esquinita con un punto deslizado, así. Y voy a subir una cadena. Adentro voy a tejer una esquinita. Un punto bajo, dos cadenas, mismo espacio, un punto bajo. Ahora vamos a tejer 4 puntos y vamos a hacer aquí una cadenita, ¿ok? Bueno, vamos a tejer 4 puntos, nos vamos a brincar el primer espacio. En este no, en el segundo punto sí, fíjense bien. Así hicimos la esquinita, encima del primero no, encima del segundo sí. Aquí vamos a empezar y vamos a contar 1, 2, 3 y 4. Aquí me voy a detener para subir 3 cadenitas de separación. 1, 2, 3. Me voy a brincar un espacio. En este no, en este sí. Y voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y listo. Así van a quedar todas las caras. ¿Ok? Entonces, bueno. Ahora ya llegamos a la esquinita, en esta esquina, igual, esquina sobre esquina, un punto bajo, dos cadenas y un punto bajo. Nuevamente los primeros 4 puntos brincándonos el primer espacio. En el primero no, encima del segundo sí. Vamos a contar 1, 2, 3 y 4. Las 3 cadenitas de separación. Nos vamos a brincar un espacio, en el que sigue no, en este sí. Aquí vamos a tejer 1, 2, 3 y 4. Ya llegamos a la esquinita. Un punto bajo, dos cadenas y un punto bajo. Y se repiten los pasos. En este no, encima del segundo sí. Contamos 1, 2, 3, 4. Ups, 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 ups. Se me acabó la hebra. 3 cadenitas de separación. En este no, en este sí. 4 puntos. Y finalizamos toda la vuelta, amigas, pues con estos mismos pasos. Y listo, amigas, pues aquí ya finalicé todas las caras. Así es como luce. Y una vez que finalicen, pues hacemos los últimos 4 puntos y cerramos con un punto deslizado en este espacio. Ok, voy a continuar con este mismo color y vamos a entrar en este espacio con un punto deslizado. Ahora subimos una cadenita y vamos a tejer una esquina, pues un punto bajo, dos cadenitas y un punto bajo. Muy bien, ahora amigas, desde el primer espacio, sin brincarnos ningún espacio,
Desde el primer punto vamos a tejer 4 puntos. Contamos 1, 2, 3 y 4. Aquí nos vamos a detener. Ahora, adentro de esta cadenita, vamos a dar una lazada y vamos a entrar y vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora dos cadenitas de separación y en ese mismo espacio 3 puntos. 1, 2 y 3. Y así vamos a tejer adentro de todas estas cadenas. ¿Ok? Bueno, pues así, amigas, nos vamos a brincar este espacio. Nos brincamos el espacio que sigue. En este no, en este sí. Encima de este espacio, aquí vamos a tejer 1, 2, 3 y 4. Ahora ya llegamos a la esquina. Tejemos un punto, dos cadenas y un punto en el mismo espacio. Así. Ahora pues nuevamente, amigas, 4 puntos. Desde el primero, encima del primero, en ese hoyito que se ve por ahí, contamos 1, 2, 3 y 4. Aquí nos detenemos. Llegamos a la cadenita, damos la lazada para tejer en puntos altos 3 puntos juntos. Dos cadenitas de separación, mismo espacio, 3 puntos juntos. Sí, estos siempre van a ser puntos altos y puntos bajos los que estamos tejiendo todo alrededor. Muy bien, nos brincamos el espacio que sigue, en este no, en este sí, para tener los 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Ahora pues ya llegamos a la esquinita, amigas, esquina sobre esquina, y se repiten estos pasos pues hasta finalizar, ¿okay? Así como tejimos estas dos caras, pues tejemos esta y esta, ¿sí? Finalizamos toda la vuelta. Y listo, pues una vez que finalicen toda la vuelta, cerramos, finalizamos con los últimos 4 puntos y cerramos en la primera esquinita que tejimos con un punto deslizado. Subimos una cadenita y ahora sí, cambiamos de color. ¿Amigas? Muy bien, ahora vamos a iniciar, fíjense, aquí fue donde cortamos, ahora vamos a iniciar en esta esquina. Exactamente en el primer punto alto que se tejió ahí, en este. Aquí vamos a entrar, vamos a jalar la hebra y ahora, amigas, vamos a subir dos cadenitas. En ese mismo espacio vamos a tejer un punto alto. Alto, amigas, nada más que me ando confundiendo. También se me anda yendo la voz. Ay, amigas, que regrese mi voz. Bueno, ya están ahí los dos puntos juntos, la cadena y ese punto. Espacio que sigue, un solo punto, nada más uno. Espacio que sigue, dos puntos juntos. Sí, estos son puntos altos con una lazada. Así. Ahora, cuando lleguen a esta esquinita, vamos a hacer un pop, pero con dos lazadas, así. Entramos en el espacio, salimos por dos y por dos, ¿ok? Así. Dos lazadas, mismo espacio, salimos por dos y por dos. Vamos a repetir esto 4 veces, 4 puntos. Aquí llevamos 3, 4 y si quieren que les quede más gordito, pues hacen 5. ¿Okay? Miren, vamos a separar exactamente los 4 puntos que tejimos, me salgo del tejido y voy a entrar encima del primero, en su espacio. Aquí cerramos ese pop, ahí está, damos una lazada, nada más una, y ahora sin brincarnos ningún espacio de los que nos quedan por aquí, en el espacio que sigue, tejemos 2 puntos juntos con una lazada, ahí está, ¿sí? 2 puntos, ahora espacio que sigue, nada más uno, espacio que sigue, 2 puntos juntos, así, ¿ok? Igualito como tejimos aquí, pues nos tiene que quedar todo igualito, amigas.
Y bueno, miren, pues estos son los pasos para esta vuelta. Ahora, para venirnos hasta acá, vamos a tejer 5 cadenas que no les queden muy apretadas. 1, 2, 3, 4 y 5. Si ustedes tejen muy apretadito, pues pongan 6, pero yo no les recomiendo que tejan tan apretada, amigas. Ahí está, ¿sí? Nos vamos a brincar todos estos espacios, vamos a entrar directamente al primer punto alto que tenemos en esta esquina. Con 2 puntos altos juntos. Ahí están. Ahora un solo punto. Espacio que sigue, 2 puntos juntos. Ups. Ups, 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 ups. Ahí está, amigas, así. Ahora sí ya llegamos aquí donde vamos a tejer con 2 lazadas. Salimos por 2, por 2 y por 2. 2 lazadas. Salimos por 2, por 2 y por 2. 2 lazadas. Por 2, por 2 y por 2. 2 lazadas. Ay, amiguitas, está bien divertido, ¿verdad? Miren, ahí están. Nos salimos de estos puntos, entramos al primero, encima en su espacio. Jalamos la hebra, cerramos el pop. Y retomamos los puntos altos, normales, en el espacio que sigue. 2 puntos juntos. Un solo punto y 2 puntos juntos. Y aquí, amigas, las 5 cadenas de separación porque ya llegamos a esta esquina. Entonces tejemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y, amigas, pues repetimos los pasos, ¿eh? Que no se nos pase aquí entrar en el primero. Con el aumento, 2 puntos juntos. ¿Ok? Y bueno, pues estos son todos los pasos. Así, amigas, para esta vuelta. Finalizamos hasta llegar al inicio. Y listo, amigas, pues aquí ya finalicé toda la vuelta. Una vez que finalice, van a tener las últimas 5 cadenitas y cerramos en el primer punto con un punto de lisado. Y listo, pues ya estamos listos para volver a cambiar de color. Tomamos el siguiente tono, yo voy a tomar este azul y vamos a entrar exactamente aquí donde finalizamos, aquí donde cortamos, exactamente ahí, amigas. En la primer cadenita encima nos va a quedar un poquito apretado porque aquí cortamos, hicimos ese nudito. Pero ahí vamos a entrar. Dejamos un poquito largo el bucle. Pasamos por ahí. Y en ese espacio subimos 2 cadenitas. Vamos a tejer otro punto alto en ese espacio. Ahí está. 2 puntos juntos. Ahora vamos a contar 3 puntos separados. 1, 2 y 3. Espacio que sigue, 2 puntos juntos. Aquí nos detenemos y vamos a volver a hacer un pop con 2 lazadas en este espacio que nos queda por aquí. Entramos así por todo el espacio. Y vamos a tejer igual 4 puntos juntos con 2 lazadas. 1, 2, 3 y 4. Separamos esos 4 puntos triples. Salimos del tejido, entramos encima del primero, en el espacio que corresponde. Y aquí cerramos el pop. Así. Ahora una cadenita de separación. Damos 2 lazadas y vamos a hacer otro pop en este espacio. Aquí. Adentro de todo el espacio. Ok, amigas, miren. Localicen bien y van a entrar adentro de todo el espacio. Y aquí vamos a tejer nuevamente 4 puntos triples con 2 lazadas. Aquí llevo 2. 2 lazadas, 3 y 4. Nos salimos del tejido, entramos en este espacio. Damos un... ¡Ups! Ahí está, amigas. Ok, cerramos el punto, damos una lazada y retomamos los puntos altos. Desde el primer espacio, fíjense, aquí vamos a recorrer este punto...
Encima del primero, esta es la bolita y estos son los puntos que tenemos aquí. Encima de este, nomás que aquí está escondidito el espacio, vamos a tejer dos puntos juntos. Uno y dos. Estos ya son puntos altos normales, así. Y luego tres puntos separados. Uno, dos y tres. En el último espacio, dos puntos juntos. ¿Sí? Así vamos a tejer ahora, amigas. Y bueno, cuando estemos en este espacio, en esta parte, vamos a tejer una cadenita de separación que no quede tan apretada. Ahora vamos a entrar en este espacio. Y vamos a entrar, bueno, entramos en este espacio y también encima del gancho colocamos la cadenita, así. Y aquí vamos a hacer un punto bajo y una cadena, ¿ok? Nuevamente damos la lazada en el primer espacio, dos puntos juntos. Ahora tres puntos separados. Ups. Ahí va, amigas. Uno, dos y tres. En el espacio que sigue, el aumento, dos puntos juntos. Ahora en el todo el espacio, dos lazadas y hacemos el pop con los cuatro puntos triples. Me salgo de esos cuatro puntos, los separo, entro en el primero que tejí, cierro el punto, hago una cadenita de separación, dos lazadas, entro en todo el espacio, aquí me fijo, hago la bolita para un lado y entro en todo el espacio. Aquí volvemos a tejer, ¡ay! cuatro puntos triples con dos lazadas, llevo uno, dos, tres y cuatro. Cerramos el punto, hacemos el pop y aquí retomamos los puntos altos desde primero. Acuérdense que aquí esto se queda un poquito escondido su espacio. Desde primero, dos puntos juntos. Ahora tres puntos separados. En el último espacio, tres puntos juntos. Perdón, dos. Únicamente dos, amigas, así. Y aquí es donde hacemos una cadenita de separación. Entramos en el piquito. Colocamos la hebra encima del gancho y hacemos un punto bajo. Una cadena de separación. Y hacemos el primer aumento. Y repetimos, pues, todos los pasos. ¿Ok, amigas? Así. Bueno, pues estos son todos los pasos para esta vuelta. Y listo, pues una vez que finalicen toda la vuelta van a subir la última cadenita que corresponde y cerramos en este espacio con un punto de lisar. Y listo, pues ya podemos volver a cambiar de color. Lisa. Y vamos a iniciar aquí donde finalizamos. Yo ya oculté todas las hebras y vamos a entrar exactamente en la primer cadenita, aquí donde cerramos, en este espacio, amigas, que está un poquito apretado porque ahí está el nudito de cierre. Ahí vamos a subir dos cadenitas y vamos a tejer el aumento, dos puntos juntos. Ahora vamos a contar cinco puntos separados. Contamos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora, en el último espacio vamos a tejer dos puntos juntos. Ahí está. Así vamos a tener en todas las caras de este cuadro. ¿Okay? Ahora, dentro de este espacio vamos a volver a tejer con dos lazadas y vamos a hacer el pop con cuatro puntos. Llevo uno, dos, tres y 4. Separamos los puntos, entramos encima del primero,
cerramos el pop y hacemos una cadenita de separación. Dos lazadas, en medio de los dos pop hay un espacio, ahí vamos a entrar. Y tejemos los cuatro puntos triples con dos lazadas. Para hacer el siguiente pop, ok, ahí está, entro, separo, entramos en el primero, cerramos el pop, una cadenita de separación. En este espacio, en todo el espacio, amigas, ¿sí? Separamos, damos dos lazadas y hacemos otro pop. Así, amigas, ya se está viendo bien hermoso este cuadro. Muy bien, cuatro puntos. Ups, me salgo del tejido, cierro el pop. Aquí retomo los puntos altos con una lazada desde el primer espacio. Aquí recorremos estos puntos para tener oportunidad de entrar. Este es el primer punto encima de ese punto. Dos puntos juntos, dos puntos altos. Ahora volvemos a contar 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. En el último espacio, dos puntos juntos. Ahora una cadenita de separación y ya estamos aquí en estos espacios. Vamos a entrar encima del punto bajo, una cadenita de separación y ya llegamos nuevamente a toda esta esquina. Iniciamos con dos puntos juntos. Ahora cinco puntos separados. Ups. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora, en este espacio que es el último, los dos puntos juntos. Ahora sí, aquí es donde damos las dos lazadas y en todo el espacio que tenemos aquí, sí, aquí está el pop y aquí está ese espacio. Aquí es en donde realizamos los pops. ¿Sí, amigas? Y bueno, pues así. Estos son todos los pasos para esta vuelta. Se tejen igualito, amigas, igualito, igualito. Hasta llegar al inicio. Listo, pues ya finalicé toda la vuelta. Una vez que finalicen, cerramos con un punto deslizado. Bueno, antes de finalizar, amigas, subimos la última cadenita que corresponde y cerramos con un punto deslizado. Ahora sí, subimos otra cadena y aquí ya podemos cortar para volver a cambiar de color. Cambiamos por el siguiente tono. Yo voy a tomar este verde y vamos a iniciar aquí donde finalizamos. Fíjense, aquí está el nudito exactamente en el primer, en la primer cadenita, en este espacio. A ver, que está un poquito apretado, ahí está. Muy bien, ahora sí. Colocamos el nuevo color y vamos a subir dos cadenas. Ahora, amigas, todos estos puntos los vamos a tejer en relieve por la parte de atrás. Vamos a dar la lazada, vamos a tomar el primer punto. Así, y lo vamos a echar para atrás. Jalamos la, ups, damos la lazada. Entramos en este espacio, lo echamos para atrás, jalamos la hebra. Y aquí salimos por dos y por dos. ¿Ok? Así, lazada. Siguiente espacio o siguiente punto, igual. ¿Sí? Todos van a estar en relieve por detrás. Nada más que aquí esta hebra no deja observar. Así. ¿Sí? Todos por, en relieve por la parte de atrás. Hasta aquí, amigas, así. Vamos a tejer todos en relieve por la parte de atrás y una vez que lleguen a este espacio, aquí vamos a tejer un punto alto normal. Adentro del siguiente espacio vamos a separar así. Aquí están los pop y vamos a tejer aquí un pop con dos lazadas.
vamos a tejer los 4 puntos que corresponden para tejer el pop. Aquí ya los tengo. Ahora entramos en el primer espacio y cerramos el pop. Una cadenita de separación, 2 lazadas, siguiente espacio, otro pop. Con los 4 puntos en el mismo espacio. Salimos, entramos en el primero, cerramos el pop, una cadenita de separación. Ahora en el espacio que sigue, un punto alto normal, a ver. Sí, aquí, un punto alto en este espacio. Así, y ahora sí, todos los puntos altos los tomamos en relieve por detrás. En puntos altos normales, con una lazada, saliendo por 2 y por 2, una lazada. Una lazada y todos en relieve por la parte de atrás. Damos la lazada, entramos por el espacio, echamos el punto para atrás, jalamos la hebra, salimos por 2 y por 2. Y listo, amiguitas, pues así, todos los puntos. Ya finalicé esta esquina y así es como luce. Ahora ya llegamos aquí donde tenemos el punto bajo, así. Ahí vamos a hacer igualito, una cadena de separación, encima, adentro del punto, otro punto, una cadenita de separación y volvemos a tejer todos los relieves. Todos los relieves por detrás, por detrás, por detrás. Y listo, pues aquí ya estoy a punto de finalizar. Suben la última cadenita que corresponde y cerramos en el primer espacio. Ahí está, subimos una cadena y ya podemos volver a cambiar de color. Y pues volvemos a cambiar de color. Voy a tomar el tono amarillo. Vamos a entrar aquí donde finalizamos. Exactamente en el punto, amigas. Aquí, exactamente en este espacio. Subimos 2 cadenitas y ahora vamos a tejer puros puntos altos normales. Un solo punto en cada espacio. Vamos a tener 11 puntos, así. Una vez que finalicen, vamos a subir una cadenita de separación. Vamos a dar las 2 lazadas y vamos a entrar en este espacio que queda en medio de los 2 pops. Y vamos a hacer los 4 puntos que corresponden para el pop que vamos a tejer ahí. Entonces aquí llevo 2, 3 y 4. Me salgo del tejido para entrar en el primer punto. Para cerrar el pop. Ahora una cadenita de separación, una lazada y desde el primer espacio, el que queda aquí, vamos a tejer 11 puntos. Ups, ese no, amigas. Una lazada y vamos a entrar aquí. Ahora sí, contamos 11 puntos. Aquí ya finalicé los 11 puntos. Una vez que finalicen, vamos a llegar aquí. Vamos a dar una cadenita de separación. Vamos a entrar en este espacio, un punto bajo y una cadenita de separación. Y nuevamente 11 puntos.
Y estos van a ser todos los pasos para esta vuelta. Así. Y vamos a realizar el pop. Así, 11 puntos, un pop, 11 puntos, el punto bajo, 11 puntos, pop. Y así, amigas, toda la vuelta. Finalizamos. Listo, pues ya finalicé toda la vuelta. Una vez que finalice, suben la última cadenita que corresponde y cerramos con un punto deslizado. Y listo, amigas, volvemos a cambiar de color. Tomamos el siguiente tono ya para realizar nuestra última vuelta y vamos a iniciar aquí donde finalizamos. En este espacio entramos y vamos a subir dos cadenitas. Muy bien, amigas, pues vamos a contar todos los puntos. Debemos tener un total de 12 puntos en esta parte. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y el último punto lo vamos a tejer aquí, punto número 12, ¿ok? Así. Ya tenemos todos los puntos que se necesitan. Ahí está. Ahora, cuando lleguen a encima del pop, vamos a dar la lazada y vamos a tejer adentro, amigas. Aquí atravesamos el pop, así. Vamos a tejer dos puntos juntos, dos cadenitas de separación y dos puntos juntos en el mismo espacio. Y aquí volvemos a contar los 12 espacios hasta llegar hasta aquí. Entonces volvemos a iniciar. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y el último, el punto número 12. Ahí está, ¿sí? Vean. Así vamos a ir formando pues ya nuestro cuadro, ¿ok? Tenemos que hacer esta esquina pues para que se quede así, que no vaya perdiendo la forma. Cuando lleguen a esta parte, amigas, vamos a tejer un solo punto en cada espacio. Uno aquí adentro de la casita, uno adentro del punto o adentro de todo el espacio, así. Ahí está, para que no vaya a perder la forma, ¿verdad? Y aquí, ¿sí? Así. Y nuevamente volvemos a contar 12. 1, 2, hasta llegar hasta acá, a la esquinita, y volvemos a tejer pues una esquina. Y bueno, amigas, pues estos van a ser todos los pasos para esta vuelta. Y esta ya es nuestra última vuelta, amigas. Y listo, pues una vez finalizada toda la vuelta, ya nada más aquí, cerramos, amigas, con un punto deslizado, subimos una cadenita y ¡talalán! Pues ya finalizamos, ¿eh? Ya tenemos listo este cuadro, quedó precioso, amiguitas, precioso, precioso, quedó súper bonito, pues para realizar mantas, cojines y de todo lo que se nos ocurra, ¿verdad? Quedó bellísimo, la verdad, me encantó, muy facilito de realizar, amigas, los pasos son muy fáciles. Y bueno, una de las cosas, si ustedes tienen cantidades diferentes, ¿verdad? Porque pues cada quien, vemos los puntos diferentes, vemos los espacios en otras partes, ¿verdad? Amigas, entonces a ustedes les falta o les sobra un punto, lo pueden quitar o lo pueden poner, ¿verdad? Ya sea saltándose el punto, haciendo una disminución o como ustedes puedan, ¿sí, amiguitas? Qué hermoso, queda bellísimo así con esta textura. ¿Vean? Quedó precioso, amigas, precioso, precioso. Ahí va, es de 25 centímetros. ¿Sí? Casi. Nos vemos entonces en el próximo video. Les mando un fuerte abrazo y muchos besos, amigas, como siempre, que se la pasen increíble tejiendo y que tengan un excelente día. Nos vemos entonces en el próximo video. Bye. Miren, amigas, por atrás y por enfrente.